Muy buenas a todos, mi nombre es Enzo, bienvenidos a un video más para el canal. Vamos a aprender en el vídeo hoy cómo estabilizar y calibrar un gimbal correctamente. Vamos a darle. Vale, pues entonces, ¿cómo comenzamos a calibrarlo? En primer lugar es tener la cámara, y yo en mi caso ya tengo la rótula puesta que va aquí en el DJI Ronin Steve. Y lo que vamos a hacer es quitar la tapa en primer lugar y luego también quitar el parasol en caso de que nuestro objetivo lo tenga, ¿vale? Una vez hemos hecho esto, colocaremos nuestro gimbal y introduciremos pues nuestra cámara. Una vez introducida la cámara en el gimbal, lo que recomiendo es coger nuestra mano derecha y agarrar la parte del eje y primeramente calibrar delante hacia atrás hasta dejarlo en un punto que se quede fijo. Así que yo voy a comenzar. Sigo moviendo un poco. Vale, aquí parece que se mantiene. Una vez ya está ajustado delante hacia atrás y vemos que se mantiene, lo que voy a hacer en mi caso, en vuestro caso, si tenéis la parte de ajustar de izquierda a derecha aquí, de ir ajustando esta parte del mango del gimbal, pues lo ajustáis desde aquí y entonces aquí ya sellaríais. En mi caso no, ya que se ajuste directamente desde esta rótula que está aquí, así que yo lo que haré será también soltar ahora con esta mano y ver si el gimbal se desbalancea de izquierda a derecha para también dejarlo en un punto estático, en un punto de gravedad cero. Se sigue moviendo un poco más. Vamos a ver ahora. Se sigue moviendo. Tendremos que moverlo un poco más. Y casi. Vale. Pues entonces ya he ajustado el eje de izquierda a derecha y el eje de delante hacia atrás. Ahora sí, una vez hecho esto, ya lo sello. Sello esta parte ya, ¿vale? La cierro. Ahora lo que vamos a hacer es coger. Yo lo que hago siempre primero es intentar que no se... ponerlo hacia arriba e intentar que no se vaya hacia adelante, hacia detrás. Lo que tenemos que buscar conseguir al equilibrar este eje vertical de adelante hacia atrás es que lo podamos dejar en distintos ángulos y que se mantenga. ¿Lo veis? Se tiene que mantener. Tenemos que poder dejarlo en diferentes ángulos y tiene que ser capaz de mantenerse. Aquí vemos, por ejemplo, que falta un poquito para este lado. Un poquito, un poquito, poquito. Vamos poquito, un poquito, ¿vale? A ver ahora. Perfecto, ya está. He ido comprobando desde el ángulo 90 hasta el ángulo 45 que se mantenga y se mantiene perfectamente. Así que lo sello también, ya tenemos prácticamente. Y ahora tendríamos solamente la última parte del gimbal, que es esta parte que vemos aquí abajo. Esta es la parte más difícil de entender. Yo personalmente no la consigo entender del todo, pero yo tengo un truco. Y es que cuando vuelco el gimbal se tiene que quedar mantenido, se tiene que mantener. Si por ejemplo esto está mal, mira, cuando yo lo mueva en un ángulo hacia el lateral de 45 grados, vemos que se mueve, ¿vale? ¿Esto para qué se usa? Para cuando hacemos los 360, cuando te ponemos el modo CPU, que podemos pues girar la cámara, entonces tenemos que buscar que se mantenga. Así que yo lo que recomiendo es un truco muy simple, muy simple. Primero, estiro al máximo y veo hacia qué lado rota cuando yo lo muevo en un ángulo de 45 grados. Así que mirad. ¿Vale? Acabo de descubrir una cosa. Y es que cuando lo coloco en el máximo hacia adelante, la cámara gira en dirección izquierda. Así que ahora lo que voy a hacer es colocarlo aquí. Y debería girar en dirección derecha ahora. Lo vemos. Gira en la dirección derecha. Así que ahora es más fácil entender que si lo muevo hacia adelante, gira hacia la izquierda. Si lo muevo hacia atrás, gira hacia la derecha. Así que sabiendo esto, lo voy a colocar en un punto intermedio y dependiendo a dónde se desvíe, iré corrigiendo hacia adelante o hacia atrás. Vale, parece que se mantiene, ok. Vamos a dejarlo en 2. Pues ya está, en mi caso pues ya lo he conseguido. Otra forma también de hacer otra prueba para saber que está bien equilibrado es moverlo hacia adelante. Y la cámara se tiene que poder mantener. Si se desvía, es lo mismo. En nuestro caso, vemos que se mantiene.
Vale, pues esta sería la manera que yo he aprendido a aprender a calibrar y estabilizar un gimbal. Sé que los estabilizadores pueden variar la manera de calibrar los ejes de uno al otro, puede haber algunas diferencias, pero los fundamentos y las bases son los mismos, así que espero que te haya servido este vídeo, regálame un like si te ha ayudado, y si tienes alguna sugerencia de algún vídeo, déjamela aquí abajo en los comentarios que lo estaré leyendo. Mi nombre es Enzo, y nos vemos mañana. ¡Chao!